Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta jornada tan especial. Uno de los días más esperados del calendario futbolístico. Y no lo digo yo solamente, también lo dicen los miles de hinchas que se han dado cita en este estadio para alentar a sus equipos en el arranque de este torneo. Hay nuevas ambiciones, nuevos objetivos, pero solo unos pocos podrán alcanzarlos. Así es este juego, así es la naturaleza del fútbol, queridos amigos. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. Gran pase a través de la defensa. Ojo que la defensa está mal parada. Allí avanza con todo. ¡Messi, Messi, Messi, Messi! El Barcelona tiene la primera chance desde el córner. Ojo que respondieron con una contra. Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Tonali. ¿Qué te parecieron estos primeros minutos, La Torre? No hay demasiado para analizar. Los dos están estudiando, buscando virtudes y debilidades, pero con demasiada paciencia por el momento. Por muy poco no llegó a esa pelota. Hubiera quedado cara a cara para definir. Me parece que se apuró. Con una pausa podría haber generado un espacio mayor para habilitar al compañero. Messi. Vinicius Junior tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Messi. Atención, pelota al área. Atento, firme y seguro. La pelota es del arquero. No, muy flojo el pase. Hakimi. La tira lejos de su campo. Se sienten cómodos con ese plan de juego. Buscan la equivocación del rival, esperando ese mínimo traspié para lanzarse al ataque en velocidad. Evidentemente le funciona. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Volvemos con el 1-0. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. Tonali. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Rice busca lastimar desde la derecha con esa corrida. Lee bien y corta el pase. Sí, excelente anticipo. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado del contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Hakimi. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1-0 el marcador. Abre muy bien la defensa. ¡Tonali! Esta jugada fue brillante, gran disparo. Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma. Esperemos que esto los haya despertado. Vinicius Junior. Intercepta y se queda con la pelota. Intuyó el envío. ¡Qué impacto! ¡Qué gran oportunidad tuvieron con ese muy buen pase! Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado.
difícil complicar al rival con ese envío. Uy, 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 quedaron mal parados, atención. Ahora todos a correr para atrás. Mbappé, Messi y el balón. Linda chance de gol, puede ser. De Bruyne. ¿Qué contra tienen, por favor? Robertson. Por lo que estamos viendo, el 1-0 le queda corto el partido, me parece. Por ahora parecen conformarse con esa ventaja. Es importante irse al descanso ganando. Messi. Vio el desmarque. Atención. Mbappé. Buen envío para él. Buena chance para la contra. Gascoigne. Está muy bien plantada la defensa. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Abre el juego por la izquierda. Salen de contragolpe. Pasa el hueco. ¡Qué bien lo vio! ¡Ahí va! ¡Puede tirar! Sin problema la atajada del arquero. Ronaldo remató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. Es su segundo tiro de esquina del partido. El equipo rival ha tenido uno. La juega hacia adelante. Se adueñaron de la mitad de la cancha. Están obligando al rival a equivocarse. No pueden dar ni tres pases seguidos. Rudiger. Se ha terminado la primera parte. Final de los primeros 45 minutos. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. En general, el equipo estuvo sólido. No fue una actuación deslumbrante, pero tuvo pasajes de buen fútbol. Gracias a eso se va al descanso en ventaja. Los jugadores tienen que seguir muy concentrados en este segundo tiempo porque la diferencia es tan solo de un gol. Todo listo. Se acomodan los protagonistas y el complemento ya se está jugando. La diferencia por ahora es de solo un gol. La filtra la carrera. Robertson corta el pase y tranquiliza. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable. Sale perdiendo en el forcejeo y se diluye el avance. Casi les cuesta el gol. Messi. Vieira. Y arranca la contra. Gascoigne intenta un pase al vacío. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Allí están despejándola. Mbappé. Envío profundo a la carrera. Lindo espacio encontró por ese lateral. Le pegó al arco. Otro avance que no prospera. Deja apagando el marcador. The attendance for this match was 71,649.
Messi. La tiene Messi. Es un pase que rompe la defensa. Tiene el remate. Messi, 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 Messi. Está habilitado. Recibe en zona peligrosa. Se lanzan con todo en la contra. Roban la pelota con una facilidad increíble. Demasiadas imprecisiones por parte del conjunto rival. Abre la defensa con un pase entre líneas. Saca el remate. Cruce Salvador en la línea de juego. Sí, percibió el remate y no lo dudo. Es su tercer córner, si no me equivoco. El rival sigue con uno. Substitution on the field, number 17, Vinicius Junior, number 11, Mbappe, number 7, Cristiano Ronaldo, number 23, number 14, Fabinho, coming on the field, number 20, number 13, Mane, Rudiger, number 22, Messi, Lautaro Martinez. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Number 6, Joshua Kimmich. ¡Qué peligro ese pase, por favor! Vieira, la juega profunda. Álvarez. Cuidado, esta puede ser muy buena. El Barcelona tiene su segunda chance desde el córner. El rival ha tenido tres hasta el momento. Saca el remate. Extraordinario arquero. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda tajada.
Por ahora no lo pueden parar. Está rapidísimo. Está haciendo lo que tiene que hacer. No les queda otra que salir a buscarlo, ¿no? Ahora se va a poner más interesante. Miren qué clarito está parado el equipo. Los delanteros están plantados bien arriba y no bajan a dar una mano en la recuperación. Sí, y hay mucha más presión de los volantes y los defensores. Quieren recuperar rápido la pelota. Es evidente que están apostando al contraataque. Intercepta el saque de manos y se queda con el balón. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Messi. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Messi y el balón. ¡Mané! Sin duda, con eso se cerraba el partido. Definitivamente fue una actuación de primer nivel. Es un arquero fantástico. Martínez. Linda pelota, qué bien lo vio. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Messi. Va dominando la salida Martínez. Gran pase a través de la defensa. Qué siestita se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. La juega profunda. Envío profundo a la carrera. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Es un pase que rompe la defensa. ¡Gran oportunidad! Cuarto tiro de esquina para ellos. Por ahora el rival ha tenido tres. Se eleva y cabecea. Qué buen intento, pero algo desviado. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Leyó el pase y se anticipó a tiempo. Cuando el árbitro sopla fuerte silbato, decide marcar el círculo central, se ha terminado el partido. Ganaron por la mínima diferencia. Un triunfo ajustado, pero merecido. Bueno, no fue de los mejores partidos. No nos vamos deslumbrados. Pero al final, el equipo hizo mérito para llevarse el triunfo.